El Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Juan Rubio celebraba esta mañana la carrera solidaria promovida por Save the Children en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Roda. Una iniciativa benéfica que se inició el pasado curso que tiene gran acogida por parte del alumnado. Sí, la iniciativa, bueno, en principio es de la ONG Save the Children, que pide nuestra colaboración. Y nosotros, la verdad es que pues ponemos un pequeño grano de, porque en realidad esto lo hacemos entre todos. El departamento de orientación se involucra mucho a través de los tutores, el equipo directivo, y nosotros pues digamos que somos los que lanzamos la piedra y damos la salida. El dinero donado por los patrocinadores de los alumnos irán destinados a proyectos educativos que la ONG Save the Children desarrolla en República Democrática del Congo. En la anterior edición, los fondos recaudados fueron para Haití, un total de 870 euros. Esta carrera cumple así un doble objetivo: por una parte, concienciar al alumnado de las injusticias que se dan en otros países del mundo, y por otra, ayudar a solucionarla. ¿Cómo se ha dado la carrera? ¿Estás cansado? Bastante. ¿Sí? Habéis ido muy rápido durante toda la carrera. ¿Ibais todo el grupo de sus amigos? Sí, lo hemos intentado y ha salido bien. Lo que se trata es un fin solidario, ¿no? Para ayudar a los demás. Claro, lo importante es eso. Bueno, ¿quién os ha patrocinado? ¿Vosotros? ¿Vuestros familiares? Sí. ¿Y cuánto dinero más o menos habéis aportado? Pues 3 euros. ¿3 euros? ¿Sí? Sí, ha sido un poco duro, bastante. ¿Sí? Sí. Pero porque habéis ido muy rápido. Sí, la verdad es que sí. Desde la organización se estima que en torno a un 70 o 75% del alumnado del centro participa en este proyecto. Una prueba deportiva simbólica que incluye a toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y las familias que en esta ocasión patrocinan a los participantes. La idea que tiene la ONG Save the Children es que cada corredor pues haga las funciones de una ONG. Y también ya no solo es recaudar dinero, sino concienciar a la gente que tiene a su alrededor pues de la importancia de colaborar y de ayudar económicamente a países tercermundistas. La ONG nos manda unos materiales didácticos y nosotros con estos materiales pues dedicamos un par de sesiones a trabajarlas en las clases de tutoría con ellos y pues a organizar la carrera, a concienciarlos de los problemas que hay en el tercer mundo, con la infancia, etc. Los corredores debían dar 3 vueltas al centro, reto que unos han acometido como si de una competición profesional se tratase y otros han preferido realizarlo paseando. De una manera u otra, el fin era común. Juntos hacían un mundo más solidario.